Pero nosotros queremos recibirlo a él y a Wilmer Godoy, al pastor, que es su traductor, que es su gran hermano, que también ya es casi de la casa. Él va a tener quedándose aquí. Usted va a tener que quedarse aquí, definitivamente, no tiene de otra. Hay que decírselo, hermano Weyman. Le damos una calurosa bienvenida a nuestros amados hermanos esta noche. Amen. And I want to thank the apostle and his wife and his family for allowing us to come. Quiero agradecer al apóstol, a su esposa y a su familia por permitirnos estar aquí. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. It's good. David said he was glad when he said, "Let us go into the house of the Lord." David dijo, "Yo me gocé con los que me decían, vamos a la casa del Señor." In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. I want to invite my team up real quickly. Quiero invitar a mi equipo que anda conmigo. Last night we had a powerful time. Ayer tuvimos un tiempo poderoso. And many people were touched. Y mucha gente fue tocada. But yesterday morning we were here as well. Pero ayer en la mañana estuvimos aquí también. And we know that God is doing something mighty in this nation. Y sé que Dios está haciendo algo poderoso en esta nación. And I want you to welcome my team here. Here's Zach. Quiero que me le den la calurosa bienvenida a mi equipo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And Zach just has a quick word for you. Y ellos quieren compartir una palabra rápida para ustedes. A prophetic word for you. Una palabra profética para ustedes. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hello, Honduras. Hola, Honduras. I believe that tonight yo creo que esta noche is going to be an extremely powerful and prophetic será defining una noche night. Poderosa y profética. I believe that the book of Daniel holds a key for us in receiving what the Lord has for each one of us tonight. Yo creo que en el libro de Daniel se encuentra una llave, una clave para cada uno de nosotros. In chapter 9 of the book of Daniel, Daniel says that he was reading the word of the Lord. En el capítulo 9 del libro de Daniel, Daniel está diciendo, y yo estaba leyendo, meditando en su palabra. And revelation came to him concerning his country. Y una revelación vino concerniente a su nación. The revelation that would bring freedom to his nation. Una revelación que iba a traer libertad a su país. The first key in this book. La primera clave en este pasaje is that we need to be reading the word of God. Es que tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Yes. Hallelujah. The second key. La segunda llave was that he began to pray back to heaven the word of the Lord. Es que nos regresemos a la oración para el Señor de los cielos. And, hallelujah. And as he prayed, something began to happen in the atmosphere. Y mientras él oraba, algo comenzó a suceder en la atmósfera. A gate of heaven began to open up. Las ventanas de los cielos se comenzaron a abrir. And an angel came to him. Y un ángel vino a él. And this was what the angel said. Y esto fue lo que el ángel dijo. As soon as you began to pray, a word was released from heaven. Desde que comenzaste a orar, Daniel, una palabra se ha desatado en el cielo. And I have come to give you the skill to understand. Y yo estoy aquí para darte la habilidad para que la entiendas. I'm telling you that tonight. Yo les estoy diciendo esto esta noche. There is another gate opening up over you. Porque se están abriendo las puertas del cielo para ustedes. And heaven is coming to give you the skill to understand. Y el cielo les va a dar la habilidad a ustedes para vencer en medio de esta situación. So that you too can bring freedom to your nation. Para que ustedes puedan traer libertad a esta nación. And I just want to take one moment and pray for you. Pero una cosa más que quiero que God, I just bless this station. Señor,
Bendecimos esta nación. Just reach out your hands right now to receive. ¿Cuántos pueden poner sus manos en forma de que están recibiendo algo? God, I just bless this nation with the skill to understand. Bendecimos esta nación con la habilidad para comprender. Would you stir up their spirits right now? Lo que tú estás queriendo colocar en sus espíritus. And would you release unto them the prophetic destinies over their life? Que tú estás liberando un destino profético sobre ellos. The authority to win over the land. Y tú estás trayendo autoridad a la tierra. The authority to speak on behalf of heaven. La autoridad que viene del cielo. And to create change over their nation. Y que va a traer cambios a esta nación. And over the nations. Sobre las naciones. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My name is Taylor. Mi nombre es Taylor. I am so grateful to be here tonight. Estoy tan agradecido de estar aquí esta noche. Honduras is amazing. Honduras es maravillosa. The people are amazing. La gente de Honduras es maravillosa. The food is amazing. La comida es muy maravillosa. In the book of Isaiah chapter 9, en el libro de Isaías capítulo 9, the prophet Isaiah is giving some characteristics of God. El profeta Isaías está dando algunas características que tiene Dios. And there was one specific one that I felt walking in here this evening. Y yo encuentro una que el Señor puso en mi corazón desde que entré a este lugar. It describes Jesus as the Prince of Peace. Que describe a Jesucristo como el Príncipe de Paz. There's a reason Jesus slept in the storm. Hubo una razón por la cual Jesús estaba en la tormenta. He knew the peace of the Holy Spirit. Él sabía la paz que viene del Espíritu Santo. And I know this nation was recently rocked by two mighty storms. Y yo sé que la nación de ustedes ha sido golpeada por dos fuertes tormentas. So if you'd let me, I would love to just pray for you for that peace. Así es que si me lo permiten, yo quiero levantar una oración para esa paz que sea liberada. So I'd once again just like you to lift your hands like you're receiving a gift. Quisiera que pusiera sus manos en forma de que usted está recibiendo un regalo. Holy Spirit. Espíritu Santo. Thank you for these people. Gracias por estas personas. I thank you for this nation, God. Gracias por esta nación. I thank you for the hearts that look to you. Gracias por estos corazones que te buscan a ti. Holy Spirit, I pray right now. Espíritu Santo, yo oro ahora mismo. That you would begin to physically touch people's hearts. Que comiences a tocar físicamente los corazones de cada uno. From the top of their head to the bottom of their feet. Desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Holy Spirit, come with your peace right now. Espíritu Santo, ven con tu paz. Over every wound. Sobre cada lugar, cada persona. Over every storm. Sobre en medio de cualquier tormenta. Reveal your love. Revela tu amor. I love you all so much. Thank you. Les amo, Honduras. Muchas gracias. Thank you very much. Praise the Lord. Gloria a Dios. I want to ask you to turn to your Bibles in the book of Joshua. Quiero que abra sus Biblias en el libro de Josué. I believe that God is going to do something powerful tonight. Creo que Dios va a hacer algo poderoso esta noche. I just want to tell you tonight. Quiero decirte esta noche that all things in the kingdom are obtainable or accessible by faith. Que todo lo que está en el reino de Dios está disponible por fe. The Bible says to walk by faith. La palabra de Dios dice que debemos caminar por fe. Don't walk by sight. No caminar por vista. Don't walk by what you're seeing right now. No camines por lo que estás viendo ahora mismo. We're in a moment of opportunity. Estamos en un momento de oportunidad. We're not in a moment where we shrink back. No estamos en un momento para retroceder. No, this is a moment that we move forward. Este es un momento para avanzar cosecha.
This is the moment that we move into the enemy's camp and take the land. Este es un momento para entrar al campo del enemigo y quitarle lo que ha robado. Will you arise? Se va a levantar usted. This moment is hungry for mighty revivalists. Este tiempo está pidiendo de hombres y mujeres valientes que se levanten. This moment is ready for world shakers. Este tiempo está listo para gente que sacuda. Will you hear the call of God in this hour? ¿Está dispuesto a cumplir el llamado de Dios en esta hora? This moment is pregnant. Este momento está embarazado. With world changers. Con cambios. Will you be one? ¿Es usted uno de ellos? Will you be one? ¿Está dispuesto a ser uno de ellos? It's pregnant. Está embarazado. The earth is birthing. Porque está listo para dar a luz. The earth is birthing mighty men and women of God. Este tiempo está listo para dar a luz hombres y mujeres poderosos en Dios. The earth is in birth pains. Estamos en tiempos de dolores de parto. The pains are here. The pressure is here. Y la presión está ahora mismo. The shakings are here. El sacudimiento está ahora mismo. Come on. I want to take you to a place tonight. Quiero llevarlo a usted a un lugar esta noche. I want to take you to the realm of heaven. Quiero llevarlo a usted al cielo. The Bible says that you are seated in the heavenlies. La palabra de Dios dice que usted ha sido colocado en lugares celestiales. You are seated in the heavenlies right now. Usted está sentado en lugares celestiales ahora mismo. We see who we are through the word of God. Sabemos quiénes somos a través de la palabra de Dios. The word of God is my birth certificate. Mi certificado de aprobación es la palabra de Dios. When you're born in the United States, cuando tú naces en Estados Unidos, they give you a birth certificate. Te dan un certificado de nacimiento. It has your father's name. Que tiene el nombre de tu padre. It has your mother's name on que it. Que tiene el nombre de tu madre. It tells you where they are from. Y te dice de dónde son ellos. Where they were born. Dónde nacieron ellos. I want to tell you the word of God. Quiero decirles a ustedes que and la palabra Jesus, de Dios, the man Jesus Christ, en Jesús, is your birth certificate. Es el certificado de nacimiento your del nuevo. Father is the God of heaven and su earth. Su padre es el padre de los cielos. And God is going to birth some of you tonight. Y el Señor en esta hora te va a dar you're a going to luz. Be birthed on the table of conflict. Tú vas a dar a luz en medio del conflicto. You're going to be birthed in an hour of storms. Nacerás y naces en el momento de la tormenta. This moment is creating a place for you. Este momento que estamos viviendo está creando un lugar para usted. I want to tell you many leaders. Quiero decirles que muchos líderes have been swept away. Han sido hechos a un lado. They've been pushed on the sideline. Han sido colocados allá en una esquina. Because they have allowed the spirit of fear porque han dejado to consume que, them. Porque han dejado que el espíritu de temor los I want to tell you, there was a moment in the Bible like that. Yo le puedo decir en esta hora que hubo un momento similar en la Biblia. There was a man named Goliath. Hubo un hombre named Goliath. A man named Goliath. Giant. Hubo un gigante llamado Goliat. There was a man named Goliath. Hubo un hombre llamado Goliat. And one day he was mocking all the armies of Israel. Y en un momento estaba desafiando a todo el ejército de Israel. They were scared. Ellos tenían miedo. He was mocking the armies of Israel. Estaba desafiando al ejército de Israel. Even the king. Aún el mismo rey. King Saul was scared. El rey Saúl estaba temeroso. Pay attention tonight. Por favor, ponga atención esta noche. Because I promise you, if you will grab this, porque yo les prometo que si ustedes agarran your life esto, will change. Su vida va a cambiar. And nations will change. Y la nación va a cambiar. Because you must understand who you are. Porque tenemos que entender quiénes somos. Because if you understand your identity. ¿Entiendes tú tu identidad? If you understand that you are a God man, a God woman,
debes de entender que eres una mujer de Dios y eres un hombre de Dios. Then you will understand your purpose. Tienes que entender que hay un propósito. But until you understand who you are, pero mientras no entiendas quién tú eres, you will never understand your purpose. Nunca vas a entender cuál es tu propósito en esta hora. God has a purpose for you. Dios tiene un propósito para ustedes. Each and every one of you. Cada uno de ustedes. You are a God man or a God woman. Usted es un hombre y una mujer de Dios. I'm telling you. Le lo digo a usted. Believe who you are. ¿Alguien cree aquí quién es en Dios? You are a world changer. Porque ustedes son cambiadores de mundo. Nations are in you. Las naciones están dentro de ustedes. But you must believe who you are. Pero tienes que creer quién tú eres. God is in you. Dios está dentro de ti. The Spirit of the living God. El Espíritu del Dios viviente. Has birthed you. Te ha dado por nacido a ti. How many of you know the story of Mary, the mother of Jesus? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de María, la madre de Jesús? Amen. Amen. It's Christmas time. She was highly favored, blessed. Fue una mujer con un favor grande. Out of all the women in the earth, she was highly favored. Entre todas las mujeres de la tierra, esta mujer. But it says the Spirit of the living God. Fue escogida y ella dijo el Espíritu Santo. Overshadowed Mary. Estuvo sobre María. And she got pregnant. Y ella dio a luz. And Jesus was born. Y Jesús nació. Jesus stands on the ground and he tells the greatest leader of his day. He says, Nicodemus, you must be born again to enter the kingdom of heaven. Y Jesús le hablaba a los grandes maestros y líderes y aún a un hombre llamado Nicodemo y le dijo, es necesario. And he told Nicodemus, he says, you must be born of water and spirit. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Tonight I want to tell you, bride of Christ. Yo vengo a decirles, novia de Cristo. God man, God woman. Hombre de Dios, mujeres de Dios. Your father. Tu padre. Is the God of all the creation. Es el Dios de toda la creación. And he birthed you through the church. Y él te dio nacer a ti a través de la iglesia. But I want to tell you this. Y te voy a decir esto. Recognize. Reconoce. Who you are. Quién tú eres. And the hour that you're in. Y en la hora en la que tú estás. Recognize. Reconoce. Who you are. Quién tú eres. And the hour that you are in. Y el tiempo en el que estás. The times that we are in. El tiempo en el que estamos. Are hungry. Tiene hambre. For mighty men and women of God. De hombres y mujeres poderosos en Dios. Because many leaders. Porque muchos líderes. All over the body of Christ. Todos a través del cuerpo de Cristo. Have bowed down to Baal. Se han inclinado. They bow down to fear. Se han inclinado ante el miedo. And I want to tell you. Y yo vengo a decirles. That God is raising up a new breed. Que Dios está levantando algo nuevo. And many of you. Y muchos de ustedes. Are those. Son ellos. You are kings and priests. Ustedes son reyes y sacerdotes. You are a royal priesthood. Ustedes son de la realeza. You are a chosen generation. Ustedes son una generación escogida. You have been handpicked by God. Ustedes han sido escogidos por Dios. You were chosen for this moment. Usted fue escogida por este momento. The power of God is in you. El poder de Dios está en usted, mujer. Creativity is in you. La creatividad de Dios está en usted. You are rich in God. Tú eres rica en Dios. You're not just some poor woman. Tú no eres una mujer pobre. You're a mighty woman of God. Eres una mujer poderosa en Dios. Receive who you are. Recibe quien tú eres.
It doesn't matter our skin color. No importa nuestro color de piel. Or my background. No importa mi pasado. No, I want to tell you what matters. Lo que sí importa. Is you believe in who you are. Es que tú creas en quién tú eres, en Dios. Stop believing what everybody says about you. Deja de creer lo que otros piensan de ti. And believe what your Father says about you. Y comienza a creer lo que el Padre está diciendo de quién tú eres. Kick out all the lies. Quita toda mentira de tu vida. You're a powerful man of God. Tú eres un hombre poderoso en Dios. Believe who you are. Cree quien tú eres en Dios. Blow the horn, blow the horn, blow the horn. Suenen esas trompetas, suenen esas trompetas. Sound the alarm. Suenen la alarma. The Lord is coming. El Señor ya viene. Sound the alarm. Vamos, suenen la alarma, suenen. The Lord is coming. Porque el Señor ya viene. Wake up, church. Levántate, iglesia. Your redemption is near. Porque tu redención ha llegado, iglesia. Wake up, church. Levántate, iglesia. Your redemption is near. Porque tu redención ha llegado. Your king is coming. Porque tu rey ya viene, iglesia. Our king is coming. Porque nuestro rey ya viene, iglesia. Grita. Hey! The king of kings is coming. El rey de reyes ya viene. My God. Dios mío. If you will grab a hold of this tonight. Si tú te aferras a esto esta noche. I'm telling you. Yo les digo. You will change the world. Van a cambiar el mundo. Going back to David. Regresando a David. David is coming down from his father's house. David venía de la casa de su padre. And he sees this giant in the land. Y empezó a ver este gigante. And his own brothers. Y sus propios hermanos. He came to feed them. He came to feed them. Él vino para darles de comer a sus hermanos. Because he was being obedient to his father. Porque estaba siendo obediente a su padre. But remember. Pero recuerda. Nobody even recognized David. Nadie reconocía quién era David. Up to this point, hasta este momento, only the prophet Samuel had declared that David was king. Todavía el profeta no había declarado que David era el rey. And many of you, y muchos de ustedes, have never been recognized. No han sido reconocidos. Nobody's ever recognized you. De repente la gente no te ha reconocido. But I want to tell you today. Pero vengo a decirte esta noche. That God is birthing you in this hour. Que Dios te está dando a luz a ti para este tiempo. And y este God momento. Recognizes you. Porque Dios sí reconoce God quién tú eres. You. Porque Dios sí te ve. God hears your prayers. Porque el Señor escucha tus oraciones. God sees what you do. Porque el Señor mira lo que tú haces. You are favored by God. Porque eres un hombre lleno del favor de Dios. And as David came down, y mientras David descendió, he saw the giant. Él vio el gigante. And all the warriors. Y todos los guerreros. This mighty group of men from Israel. Y estos hombres de Israel, hombres guerreros de Israel, who had all the weapons, que tenían todas las armas, they had all the shields, que tenían los escudos, they had all the arms, que tenían todas las armas. And David said, y David dijo, he didn't even see the fear. Él ni vio de repente. That's the moment we're in. Estamos en este momento. Don't look at the fear. No mires el miedo. Don't look at the waves. No mires las olas. Don't look at the storm. No mires las tormentas. Don't look at your situation. No mires tu situación. No, you look at God. Mira a Dios. In this moment, en este momento, God is raising up mighty warriors. Dios está levantando mighty men and women of God. Poderosos. Even as you watch this right now, de Dios, aun que tú estás viendo en esta hora, God is putting an unction in you, a power from the Holy Spirit. Dios está poniendo poder del Espíritu Santo sobre the Holy Ghost is waking you up.
El Espíritu Santo nos está despertando. The anointing of God. La unción de Dios. It's going to destroy every yoke. Va a destruir todo yugo. You are coming alive even as I speak. Vas a venir a la vida aún en este momento. Because you have been created for this moment. Porque fuiste creado para este momento, hombre. You will go to the nations. Vas a ir a las you naciones. Will go to the nations. Vas a ir a las in naciones. Jesus' name. En el nombre de Jesús. The power of the living God porque is upon el poder you. De Dios está sobre ti ahora mismo. I release the anointing ahora upon you. In Jesus' name, en el nombre de the Jesús, fire of God, el fuego de Dios, hombre, the fire of God, el fuego de Dios, rise up, man of God. Levántate, hombre de Dios. You're going to be like a David. Vas a ser un David. You're going to be like a mighty warrior vas in this a ser hour. Un guerrero poderoso en esta hora. Come on. ¿Alguien lo cree? I was created for this moment. Yo fui creado para este momento. You were created for this moment. Usted fue creado para este momento. And those who believe that, y aquellos que crean así, will do great exploits. Van a hacer grandes cosas. But we must get rid of the fear. Pero tenemos que soltar el miedo. We must get rid of all sin in our life. Tenemos que apartarnos de todo pecado. You have been created for this moment. Usted fue creado para este momento. God loves you. Dios le ama a usted. You have a divine destiny. Usted tiene un destino divino. And you have not missed it. Y no lo perderá. It's quickly coming upon you. Porque está viniendo sobre usted rápidamente. Seize the moment you're in. Mire su momento. Grab mire. A hold of it. Aférrate. Come on. Vamos. Come on. Vamos. Do you hear me tonight? ¿Alguien me está escuchando esta noche? This is an oracle of God. Este es un tiempo de Dios. This is a word of the Lord. Este es una alarma del Señor. By faith. Por fe. By faith. Por fe. The world was created. El mundo fue creado. I want to tell you by faith. Por fe. The men of old times, the people of old, gained a good report. Gente que estuvo en el pasado hicieron grandes cosas. I got to finish what I got to tell you. Tengo que decírselos. So David runs out there. David corrió hacia ese lugar. Moments of conflict. Momentos de conflicto. Moments of pressure. Momentos de presión. Will always birth world leaders. Siempre dan a luz grandes líderes. And I want to declare over you right now. Y yo vengo a declarar en esta hora. Honduras. Honduras. Many world leaders. Muchos grandes líderes. Voices of the body of Christ. Saldrán del cuerpo de Cristo. Are going to come out of you in this moment. Y van a venir en este momento. The Bible even says this. La palabra de Dios dice esto. Humility comes before honor. La humildad viene antes del honor. Humility. La humillación. Comes before honor. Viene antes de la honra. And as David ran out there, y mientras David corrió a ese lugar, as he looked back, all the warriors, all the great leaders of his day, y él miró a sus grandes líderes y guerreros que estaban ahí, they were consumed with fear. Y estaban llenos de miedo. They were crippled with fear. Estaban temblando del miedo. Just like in the day that Apostle Misrael began his ministry. Así como cuando el apóstol Misael comenzó el ministerio. Years ago, he was a pioneer for the body of Christ in this region. Él ha sido un pionero para esta región. He was a seed that was sown into the earth. Fue una semilla que ha sido sembrada en esta tierra. Many have mocked him. Muchos lo han Many have talked about him. Muchos han hablado
cosas. Many did not recognize him. Muchos tal vez no han querido reconocerlo. But he rose up in that hour. Pero se levantó en los momentos más difíciles. Because him and Mama Misrael listened to God. Porque él y Mamá María le creyeron a Dios. And they didn't listen to the voices. Y no le escucharon a esas voces. A las voces que estaban allá afuera. They didn't listen to doubt. No escucharon la duda. They didn't listen to fear. No escucharon el miedo. No, they listened to God. Solamente escucharon al Dios. That's what hour it is for you. Eso es lo que está pasando para ustedes también. It is time for you to listen to God. Ministerio La Cosecha, es tiempo de que escuchemos lo que Dios dice. Grab a hold of what God is saying about you. Aférrate a lo que Dios está diciendo acerca de ti. Even the greatest leader of this time. Aún los grandes líderes de estos tiempos. Told David, whoa, 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 whoa. De esos tiempos le dijeron a David, hey, 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 hey. Said you're getting too excited. No te emociones, David. Do you know that Goliath is a mighty warrior? Ya viste que ese Goliath es un guerrero poderoso. Do you know that no one has ever beaten Goliath? ¿Ya te diste cuenta que nadie ha podido vencer a ese gigante? And he says, David. He says, David. Y le dijeron, David. You've never even been to battle. Tú no eres ni un guerrero, ni has estado en el campo de batalla. Many people will tell you in this moment. Mucha gente te va a decir a ti en este tiempo que estamos viviendo. That you're not seasoned enough. Que tú no eres lo suficientemente. They'll say you don't know enough. Tú no sabes lo suficiente. They won't be able to recognize the God in you. No van a poder ver y reconocer lo que hay de Dios en ti. And so that leader, that king Saul, y el rey Saúl, he said, at least put my armor on. Le dijo a David, bueno, tan siquiera ponete mi armadura, pues. And many leaders in this hour, y muchos líderes en esta hora, will tell you, te van a decir, to put their armor on, que te pongas la armadura que ellos han usado, to do it the way they think you ought to do it, para que actúes de la manera que ellos creen que debes actuar. Religion will tell you, do it the way you like this. Los religiosos te van a decir cómo tienes que hacerlo. But by faith. Pero por fe. But by faith. Pero por fe. By faith we enter in. Pero por fe entramos. David tried to put on the armor. Pero David intentó ponerse esa armadura. Like many of us have. Como muchos lo hemos intentado en otras veces. And it weighted him down. Y se le resbalaba. It makes you heavy. Religion makes you heavy. Y lo hacía caminar pesado como la religión. But when you're free, como la religiosidad nos and hace. You're full of joy, pero cuando tú eres libre and y lleno you're full de of gozo, faith, cuando tú tienes vida, and you're full of power of the Holy Spirit, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, you can move in power, te puedes mover más rápido, you can en move poder, in anointing, te puedes mover en la unción de Dios. Raise the dead, levántate, heal the sick, sana los enfermos, cast out devils, echa fuera demonios. For you have been created for porque such a time as this. Fuiste creado para este tiempo. Shake off religion. Sacúdete la religiosidad. The only freedom there is Jesus. En el único que hay verdadera libertad es en Cristo. In Christ Jesus we are free. En Cristo Jesús somos libres. Many governments will arise in this hour. Muchos gobiernos tal vez se han levantado. They will tell you to be quiet. Y te han querido decir tienes que estar callado. They will threaten you to put you in jail. Te amenazan con que te van a poner en la cárcel. They will tell you don't gather too much. Te van a decir no se reúnan mucho. But I'm telling you, brothers and sisters. Pero he venido a decirles, hermanos y hermanas, today, que hoy, you must choose. Tienes que escoger who you will serve. A quién vas a servir. But Joshua said. Porque Josué dijo. For me and my house, pero yo y mi casa y yo, we will serve the Lord. Serviremos al Señor. Rise up. Levántate. Rise up. Levántate. Rise up. Levántate. Mighty warriors. Oh, guerreros poderosos.
pasos. Some of you need to wake up. Muchos de ustedes tienen que despertar. You're confused. Porque estás confundido. You're blind. Porque te están cegando. You're deaf. Porque no estás escuchando. Rise up. Levántate. Rise up. Levántate. This is your moment. Este es tu momento. This is your time. Este es tu tiempo. If not here, where? Si no es aquí, ¿a dónde? If not you, who? Si no es usted, ¿quién? If not when? If not now, when? Si no es ahora, ¿cuándo, iglesia? Come on. Vamos, apláudale a él. Holy Ghost. By faith. Por fe. By faith. Por fe. By faith. Por fe. By faith. Por fe. We will enter in. Entraremos. David. David. Ran out there. Corrió a ese lugar. I'm sure that many were believing David was going to die. Estoy seguro que muchos creían que David iba a morir. Many in this hour. Hay muchos en esta hora. Are watching men like me. Están observando hombres como yo. They're talking about us. Están hablando de nosotros. They're talking about Apostle Misrael. Están hablando acerca del apóstol Misael. But it is our time. Pero sabemos que es nuestro tiempo. It is your time. Este es tu tiempo, cosecha. It is your season. Esta es tu temporada, iglesia. Grab it. Aférrate. Grab it. Aférrate. And receive it. Y recibe. Preach everywhere you go. Predica donde quiera que vayas. Declare the goodness of God. Declara las bondades de Dios. In the land of the living. En la tierra de los vivientes. David said. David dijo. I would have fainted. I would have fainted. Yo moriría. Unless I would believe that I would see the goodness of God in the land of the living. Hasta que yo vea la manifestación en la tierra de los seres vivientes. You stand before a giant, Honduras. Honduras, estás enfrente de gigantes. America stands before many giants in this hour. Estados Unidos está enfrentando gigantes ahora mismo. The Antichrist is rising even now. El anticristo de repente. The powers of hell are trying to consume the church right now. Ahora mismo, poderes de las tinieblas están queriendo consumir la iglesia. But the word of God, pero la palabra de Dios, is stronger than any hell we will face. Es más poderosa que cualquier ataque del infierno, iglesia. The word of God over your life. La palabra de Dios en tu vida. Is stronger than any hurricane. Es más poderosa que cualquier huracán. The word of God over your life. La palabra de Dios en tu vida. Is stronger than any political unrest. Es más poderosa que cualquier política. The word of God is stronger and bigger than anything you are going through right now. La palabra de Dios es más poderosa que cualquier cosa que tú estés pasando ahora mismo, iglesia. Than any storm that you are facing. Que es más que cualquier tormenta que tú estés pasando. David ran out. David corrió. He rose up in faith. Corrió en fe. See, the word of God had been spoken over his life. La palabra de Dios siendo derramada en su vida. And had anointed him king. Y lo había ungido a él. Lo había escogido como rey. And he ran out there. Y él fue ahí. With a giant of a man was out there. Donde un gigante estaba. A seasoned warrior. Donde había un tiempo. Who had probably killed hundreds of men.
que ese hombre, ese Goliat, ese gigante había matado miles de hombres. And this giant mocked David. Y este gigante desafió a David. Even as David ran out there, aunque David corrió a ese lugar, he said, "You send a boy out to me." Este gigante dijo, "Me mandan a un niño." But David had 5 stones. Y David con su honda y sus piedras. And as he began to sling his swing, y mientras él comenzó a alistar la honda, I believe his faith. Él, yo creo por fe. It opened portals. Que abre puertos. It opened doors. Que abre puertas. Heaven began to get excited. El cielo comienza a emocionarse. As he ran towards the devil. Él comenzó a correr. With the voices coming at him. Aunque venían voces contra Heaven él. Began to stand up. El cielo se comenzó a poner de pie. The angels began to move. Los ángeles comenzaron a moverse. I'm telling you, the word of God is alive over you. Yo le digo a usted, la palabra de Dios está viva. Rise up. Levántate. Grab your sling. Vamos, saca tu onda. Grab the word over your life. Vamos, declara la palabra de Dios en tu vida. And go kill the devil. Y ve y derrota al gigante. Go slay the giant. Vamos, derriba al gigante, iglesia. Sling your stone. Vamos, toma tu piedra, tu onda. You are a mighty warrior. Porque ustedes son guerreros poderosos de Dios. Heaven is rejoicing. El cielo se regocija. One more. How much time do we have? All throughout the Bible. En todo a través de la Biblia. Story after story. Historia tras historia. Life after life. Vida tras vida. There was a young man named Joshua. Un joven llamado Josué. In a moment of conflict, que vivió en un momento de conflicto. His spiritual father was Moses. Su padre espiritual había sido Moisés. Moses was born in Pharaoh. He was raised in Pharaoh's house. Moisés había sido crecido en la casa de Faraón. Like many of us, como muchos de nosotros, we were raised in the world. Crecimos en el mundo. I was raised in the enemy's camp. Yo me crecí en el campamento del enemigo. But Moses began to see the hour that he was in. Pero Moisés comenzó a ver la hora en la que él estaba. Even though that Moses had been raised up in the world. Y aunque Moisés había sido formado en el mundo. He recognized. Él reconoció. Who he was. ¿Quién era él? And so Moses forsook the pleasures of Pharaoh's house. Así es que Moisés, presionado por la casa del faraón. Many of us, muchos de nosotros, in this hour, en esta hora, we must forsake the pleasures of this world. Tenemos que olvidarnos de las presiones de este mundo. Many of us, muchos de nosotros, in this hour, en este tiempo, even in the church, aún dentro de la iglesia, especially in the church, especialmente en la iglesia, we must forsake the pleasures of this world. Tenemos que olvidarnos de los placeres de este mundo. And the kingdom of darkness. Y del reino de las tinieblas. I'm calling you leaders. Yo les hablo a ustedes, líderes. To cut the head off of pornography. Que le corten la cabeza a la pornografía. Cut the head off of adultery. Que le corten la cabeza al adulterio. Cut the head off of unbelief. Que corte la cabeza de la incredulidad. Recognize the moment that you were in. Reconoce el momento en el que tú estás. If you recognize the moment that you were in, si tú reconoces el momento en el que estás, you will see that your life is but a vapor. Te darás cuenta que tu vida es como un humo de vapor. You're only here a moment. Solo estás por un momento.
And God forbid, God have mercy if we die in our sin. Y que el Señor no permita que podamos que alguien muera en pecado. Moses began to see Christ by faith. Moisés comenzó a ver a Dios por fe. And he saw the pleasures and treasures of Pharaoh's house. Y él, aunque tenía tesoros y placeres en Faraón, were not comparable to the riches of Christ. Él vio que eso no se comparaba a las riquezas que hay en Cristo Jesús. I want to tell you today, yo les digo hoy, there is no pleasure in this earth, no existe un placer en este mundo, that is comparable to the riches of Christ, que se compare a las riquezas que hay en Cristo Jesús. Come on, the whole place should have stood up with that one. So Moses forsook Pharaoh's house. Así es que Moisés decide abandonar la casa de Faraón. A moment of great tension. Y un momento de gran tensión. Great pressure. De gran presión. Frogs flying everywhere. Sapos por todos lados. Flies everywhere. Flies, bzz, flies. Como grillos por todos lados. Children dying. Niños muriendo. Sin produces death. El pecado produce muerte. Moses recognized who he was and what time he was in. Moisés reconoció quién era él y el tiempo que estaba viviendo. And he recognized the purpose of God on his life. Y reconoció el propósito de Dios en su vida. And he left. Y se fue. Joshua. Josué. The word of the Lord comes to Joshua to send out spies. La palabra del Señor vino sobre Josué y le dijo, envía espías. And he sends out Caleb and some other men. Y envió a Caleb y otros hombres. Because God tells him you're going into a new land. Porque el Señor sabe que cuando tú estás por entrar en una nueva tierra, concession, la cosecha, I want to tell you tonight, yo les quiero decir a ustedes, if there's anything you hear me say, si tú has escuchado lo que he dicho, you're going into a new land. Resúmelo en estas palabras. You're going into a new land. Están entrando en una nueva tierra. You're going into a new time. Están entrando a un nuevo tiempo. But not everybody will go with you. Pero no todos podrán entrar. So the spies went into the land. Y los espías fueron a la tierra. And they saw great, great honey, great milk, great grapes. Miraron que todo era grandioso. La miel, las uvas. But there were giants in the land. Pero habían gigantes en la tierra. I want to tell you tonight. Quiero decirles esta noche. There are giants in the land. Hay gigantes ahora mismo en la tierra. And some of you. Y algunos de ustedes. Will say we're too little for that. Van a considerarse a veces. Oh, yo soy muy pequeño. But there are some in the midst of you. Pero hay algunos aquí esta noche. They carry a different spirit. Que cargan con un espíritu diferente. And you will rise up in this moment. Y que se van a levantar en este momento. And you will take the land. Y van a ir. Every step you take. Y vas a every step you take. Van a tomar la tierra. You will take the land. La tierra que pise en sus pies la there van a will tomar. Be a battle. There will be war. Porque saben que están en una batalla, en una but guerra. You will take the land. Pero vas a tomar la tierra. Many see this moment. Muchos miran este momento. As a moment for us just to be quiet. Por un momento donde hay que estar en silencio. Many say the church is not relevant anymore. Que le están diciendo a la iglesia que no es relevante. The church needs to be quiet. Oh, la iglesia tiene que estar callada. But I want to tell you this. Pero yo le voy a decir a usted hoy. This is others see giants. Usted va a ver gigantes. I see promised land. Y usted mira, algunos miran gigantes. Yo veo tierra prometida. There are many souls out there.
Hay muchas almas que salvar, cosechar. What a great hour to preach the gospel. Tenemos que predicar el evangelio, iglesia. What a great hour to rise up. Estamos en un tiempo para levantarnos. It is your time. Este es tu tiempo. It is your season. Esta es tu temporada, iglesia. Grab a hold of this moment. Aférrate. Those who win souls are wise. Ustedes que ganan almas son sabios. Everywhere you go, a todo lugar donde tú vayas, take the land. Toma posesión de la tierra. Preach the kingdom of God is at hand. Predica que el reino de los cielos se ha acercado. Heal the sick. Sana los enfermos. Cast out devils. Echa fuera demonios. And raise the dead. Y levanta los muertos. Take the land. Toma posesión de la tierra. Kill the giants. Vamos, mate y los gigantes. Cast out all fear. Córtele la cabeza al miedo. The Lord has not given you a spirit of fear. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, cosecha. But power. Pero poder. Love. Amor. And a sound mind. Y dominio propio si lo crees. You are kings. You are kings. Ustedes son reyes. Come on. Hallelujah. Do you hear me? Me escucha. I know that if you will listen to this. Yo sé que si usted escucha detenidamente esto. Jesus said these words. Jesús dijo estas palabras. Anyone who hears my word. Aquellos que escuchan mi voz. And acts upon it. Y toman acción en ella. If you will live it out. Si viven en ella, you will be a wise man or woman of God. Será su nombre sabio en Dios. But tonight, pero esta noche, if you hear the word of God, si escuchas la voz de Dios, and you don't receive it, y no la recibes, you're not wise. Entonces no estás siendo sabio. Because the hour that we're in, porque en la hora en que estamos, we're getting close. Nos estamos acercando. We're in the last moments. Estamos en los últimos tiempos. I don't know the day or the hour. No sé la hora ni el día. But the Lord is coming. Pero el Señor ya viene. Come on. These moments. Estos momentos. These moments of shaking that we're in. Estos momentos de sacudimiento en el que estamos. They open portals of heaven. Están abriendo portales en el cielo. They're moments of invitations. Es un momento de invitación. Like Rahab. Así como Rahab, she was a prostitute. Era una prostituta. But the spies came into her land. Pero los espías vinieron a su tierra. And she had heard about Jehovah God. Y ella había escuchado del Dios Jehová. She recognized the moment she was in. Y reconoció el momento en que ella estaba. She was a prostitute. Ella era prostituta. She recognized the time she was in. Pero reconoció el tiempo en que estaba. I want to tell you tonight. Yo le digo a ustedes esta noche. You might have been playing religion. Tal vez has estado jugando a la religión. You might come in here every night. Tal vez has estado viniendo. You might put on some good clothes. Tal vez tú te pones una buena ropa. You might be the first one here. Tal vez eres el primero en el que llega. But if you don't have fire in your heart. Pero si no tienes el fuego del If you don't have the Holy Ghost. Si no estás lleno del Espíritu Santo. If you're not covered in the blood. Si no estás cubierto en la sangre. You got to know Jesus. Tienes que conocer a Jesús. You know why Israel went out and preached everywhere he went? You know why Apostle Israel went out and preached in the highways and the byways? ¿Sabe por qué el apóstol Misael ha predicado en todo lugar? The man's in his 50s. Este hombre en sus 50. And he still wants to go out and preach. Está dispuesto a seguir predicando. Because he's got fire in his heart. Porque el fuego todavía está dentro de él. Come on. Do you have fire in your heart? ¿Tiene fuego en tu vida?
Rahab. Rahab. Recognized the moment she was in. Reconoció el momento en el que estaba. She was a prostitute. Era una prostituta. I believe there's people in here tonight. Yo creo que hay personas aquí esta noche. You might look religious. Que de repente se ven religiosos. You might have a form of godliness. Tal vez de repente tienes una forma de But the power's not in you. Una forma de piedad, pero no tienes poder. The Bible says in the last days that many will be like that. La palabra de Dios dice que en los últimos días muchos serán así. Rahab recognized. Rahab reconoció that she needed to get right. Que ella tenía que volverse correcta. She recognized she needed to switch sides. Ella reconoció que tenía que cambiar de posición. Many of you tonight, muchos de ustedes esta noche, that are even watching this by TV, y que nos están viendo también por la televisión, need to switch sides. Tienen que cambiar de lugar. I want to let you know tonight. Quiero decirles esta noche that you need to come to Jesus. Tienes que venir a Jesús. You need to get right with Jesus. Tienes que ponerte a cuentas con Dios. Like Rahab, the prostitute. Así como Rahab, la prostituta. Many of us in here tonight, muchos de los que estamos aquí hoy, need to forsake the way we've been going. Tenemos que dejar atrás la manera de cómo hemos estado viviendo. Like Moses. Así como Moisés. Even like Abraham. Aún como Abraham. Abraham was an old man. Abraham era un hombre ya avanzado en edad. His wife was old. Su esposa estaba ya de edad. Past the time of having children. A tal grado que ya no podían tener hijos. The Bible says, la palabra de Dios Abraham's dice, wife, her womb was dead. La esposa de Abraham tenía su vientre ya muerto. I want to prophesy over you tonight, church. Yo quiero profetizar sobre ustedes, iglesia. Many are looking at the church in this hour. Muchos están viendo la iglesia ahora mismo. And they're declaring that the church is dead. Y algunos creen que la iglesia está muerta. Many are looking at the body of Christ. Muchos creen que el cuerpo de Cristo. Because we've been crippled by fear. Está lleno de miedo. We've been tormented by fear. Han permitido el miedo. Scared of dying. Tienen miedo de morir. Well, I want to tell you. Pero vengo a decirles. You need to die. Que tú tienes que morir. You need to die to sin. Pero morir al pecado. And the fear of death. Y el morir al pecado. And you need to rise up in Jesus. Y te tienes que levantar en Cristo. You have power. Porque tú tienes poder to cast out devils para echar fuera demonios and to heal the sick y para sanar a los enfermos. The Bible says to cry out for the old ways, que volvamos a la senda antigua, the old paths, que volvamos al camino antiguo. There have been many plagues before this. Ha habido mucho antes de esto. Signs and wonders follow you, pero señales y milagros lo van a seguir a usted. God came to Abraham. Dios vino a Abraham. And he said, Abraham. Y le dijo a Abraham, I want you to look up. Quiero que veas. Look up at the stars. Mira las estrellas. I want you to change your vision. Quiero que cambies tu visión. I want you to look up. Quiero que veas. See, Abraham had been looking at a servant girl. Porque de repente Abraham había puesto su mirada y puso la mirada en una sirvienta. Trying to have a child with a servant. E hicieron que tuviera un bebé con la sirvienta. Trying to make something happen in the flesh. Tratando de hacer algo en la carne. But God says, I want you to look up to the Spirit. Pero Dios le dijo, quiero que mires en el Espíritu. Beautiful bride of Christ. Maravillosa novia de Cristo. I want you to look up to the heavens. Quiero que mires al cielo. From where your help comes from. De donde viene tu socorro. Don't look at the storm. No mires las tormentas. Don't look at the trials. No mires la prueba. Don't look at the tears. No mires las lágrimas. I want you to rise to your feet. Quiero que se ponga en pie, por favor. Blow the horn in Zion.
Suena la trompeta en Sion. Blow the horn. Suena la trompeta. Sound the alarm. Suena la alarma. For the day of the Lord is near. Porque el día del Señor se ha acercado. God is not looking for more men to preach on stages. Dios no está buscando por hombres que anden buscando escenarios. God is not looking for more religious women. Dios no está buscando por mujeres religiosas. God is looking for mighty men and women of God that Dios are sold out. Dios está buscando por hombres y mujeres poderosos en He's él. Looking for people that will preach everywhere you go. Está buscando por hombres y mujeres que prediquen donde quiera que vayan. Great witnesses are arising in this hour. Muchos testigos están levantando en esta hora. You will see proclamation all over the world of the gospel. Vas a comenzar a ver proclamación del evangelio en todo el mundo. Many will be swept away in this hour. Muchos serán quitados en esta hora. Many have already left. Muchos hasta ya se han ido. Many are scared to leave their homes. Muchos están escondidos en sus casas. They're scared of death. Están temerosos de la muerte. But my Bible says this. Pero mi Biblia dice esto. Death, where is your sting? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesus destroyed death. Jesucristo venció a la muerte. You will live forever. Tú vas a vivir para siempre. You will live for eternity. Tú vas a vivir por la eternidad. Jesus said, "Don't be scared of something that can kill your body." Jesús dijo, "No le tengas temor a lo que mata el cuerpo." Because whatever you listen to, porque a lo que tú escuchas, whatever you obey, a lo que tú obedeces, is your master. Es tu maestro. Many of us, muchos de nosotros, have obeyed sin. Hemos tenido una vida de pecado, and it has been our master. Y estuvimos sirviendo. But you must die to it. Pero tenemos que morir a eso. Jesus died to sin. Jesús murió, and he came alive in Jesus. Y resucitó. You must die to pornography. Tienes que morir a la pornografía. You must die to fear. Tienes que morir al miedo. You must die in this hour. Tienes que morir en esta hora. Jesus died to sin. Jesús murió al pecado. He came alive in God. Y resucitó en Dios. You have been brought in this earth. Usted ha sido nacido en este mundo en esta hora. To do the Father's will. Para que usted pueda hacer la voluntad del Padre. You have been created. Usted ha sido creado. To do the will of the Father. Para poder hacer la voluntad del Padre. Not the will of man. No la voluntad de un hombre. Not the will of the government. No la voluntad de un gobierno. You are a king. Ustedes son reyes. Your Father is the greatest king of kings. Su padre es el rey de reyes. You're a princess. Tú eres una princesa. Do you see who you are? ¿Ves quién tú eres? We must repent. Tenemos que arrepentirnos. We must give our lives to Jesus. Tenemos que entregarle totalmente nuestra vida a Jesús. We live in an hour where leaders. Estamos viviendo una hora donde los líderes have been arrested by fear. Han sido atrapados por el miedo. Tormenting spirits have come upon them. Espíritus de tormento han venido sobre ellos. We live in an hour of political unrest. Estamos viviendo en tiempos de política. All over the nations. En todas las naciones. All over the nations. En todas las naciones. Are in unrest right now.
están ahora mismo en eso. The world is dying. El mundo está muriendo. It is time for you. Y es tiempo para usted. It is time for I, for me. Es tiempo para mí. To rise up. De levantarme. And seize the moment. Y mirar el momento en que estamos. We must prepare the return of the Lord. Tenemos que preparar la venida del Señor. We must begin to worship day and night. Tenemos que comenzar a adorar al Señor día y noche. We must go out into the highways and the byways. Tenemos que ir a las carreteras, to a the las gangs, avenidas, a los, a las maras, to MS-13, a las maras y pandillas, to the prisons, a los prisioneros, to the ghettos, the poor places, a los lugares de mayor necesidad, to the rich people, también a los and tell them to come. Y decirles, vengan. Jesus says, tell them to come into the kingdom. Jesús dijo, díganles que se acerquen al reino. I know this place is full of evangelists. Yo sé que este lugar está lleno de evangelistas. It is your time. Es tu tiempo. You have been created for this moment. Fuiste creado para este momento. You must die of sin. Tenemos que morir al pecado. You must cast out your own thinking. Tienes que quitarte tu propio pensamiento. Man's thinking is foolishness to God. El pensamiento del hombre. You must store up your treasures in heaven. Tienes que comenzar a colocar tesoros en el cielo. You must begin to invest your life in the heavens. Tienes que comenzar a invertir tu vida para las cosas del cielo. You know, in America we have a stock market. En Estados Unidos tenemos un mercado. Many people have invested money, all their treasures, all their wealth in this stock market. Y mucha gente ha colocado su dinero en la bolsa de valores. And they put it in there because they want to make money, store up for their, when they get old, their retirement. Y lo ponen ahí para poder hacer dinero para cuando se retiren. But I want to tell you tonight, church. Pero yo vengo a decirles, iglesia. It is time for us to pull out of our treasures out of the stock market of this world and put it into the heavens. Es tiempo de colocar nuestro tesoro de este mundo y colocarlo en las cosas del cielo. It is time for you and I. Es tiempo para usted y para mí. To store up our treasures in heaven. De comenzar a colocar y hacer tesoros en el cielo. It is time for us to die to sin. Es tiempo para nosotros para morir al pecado. And be raised in the likeness of God. Y resucitar a la imagen de Dios. See, in Romans chapter 8. En Romanos capítulo 8. The Bible says this. La Biblia dice. To those he foreknew you. Antes de que él te formase. He predestined you. Él te predestinó to be made in the image of his son, para que fueras creado a la imagen de Dios, that Jesus would be the firstborn of many brothers, que Jesús sería el primer nacimiento de muchos hermanos. You have been created in the image of God. Usted ha sido creado a la imagen de Dios. You have been created in Christ. Usted ha sido creado en Cristo. For good works. Para buenas obras. Just like Abraham, God told Abraham, look up at the stars. Así como Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas. Abraham was, him and his wife were dead. Abraham y su esposa ya estaban por morir. But by faith. Pero por fe, as he looked up at the stars, mientras él miraba las estrellas, and as you look at Jesus, y mientras tú miras a Jesús, you will come alive.
Vas a regresar a la vida. I want to ask you to come forward tonight. Quiero que vengas aquí enfrente, por favor. I believe there's many in here tonight. Sé que hay muchos aquí esta noche. That are going to get touched by God. Que van a ser tocados por el poder de Dios. I believe that there's many in here tonight. Sé que hay muchos aquí esta noche. They are going to receive a fresh fire. Que van a recibir un fuego fresco esta noche. Fresh vision. Una visión fresca. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Now as God leads you tonight, y mientras el Señor te guía, I want you to grab a hold of what God has for you. Quiero que te aferres a lo que Dios tiene grab para a hold of your destiny. Aférrate al destino que tienes en Dios. Grab a hold of the vision of God over your life. Aférrate a la visión que tiene Dios para tu vida. This is your moment. Este es tu momento. This is your time. Este es tu tiempo. Arise. Levántate. Arise. Levántate. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Como fuego, como el
It is time for us to pull down heaven. Es tiempo para que hagamos descender el cielo. In these moments, en este momento, we must worship day and night. Tenemos que adorar día y noche. Day and night, night and day. Noche y día, día y noche. God is wanting to light your lamp up. El Señor quiere encender nuestras lámparas. He wants your lamp on fire. Él quiere que tu lámpara esté encendida. He wants you to be the light of the world. Él quiere que tú seas la luz del mundo. The salt of the earth. La sal de la tierra. Tonight I want to ask you. Esta noche quiero pedirte. If you died today, quiero preguntarte si te tocara morir hoy. Would you regret the life that you had lived? ¿Estarías tú de acuerdo que la vida que has vivido? If you died today, si te tocara morir hoy. Would you say, I wish I would not have been in that sin? Tal vez dirías, oh, hubiera deseado no haber estado en ese pecado. I believe there's many in here tonight. Creo que hay varios aquí esta noche. That have offense on your heart. Que están cargando con ofensas en su corazón. You're angry. Has permitido que el You're enojo, mad at someone tonight. El enojo entre a tu corazón. A husband. Tal vez en contra de tu esposo. Or a wife. O en contra de tu esposa. You must get rid of it. Tienes que dejar ir eso. I believe there's some in the crowd tonight. Creo que hay varios ahora mismo acá. That you need to give your life to Jesus. Que le tienes que entregar tu vida completa a Jesús. There's many in here tonight. Hay muchos aquí esta noche that need to die to sin que tienen que morir al pecado and come alive in Jesus y resucitar en Jesús and fall back in love with Jesus y regresar en amor con Jesús. I want you to lift your hands. Quiero que levantes tus manos. If that's you tonight, si ese eres tú esta noche, I want you to pray with me. Quiero que hagas esta oración conmigo. All across this room. En todo este lugar. Just say Jesus. Di Jesús. I give you my life tonight. Te entrego mi vida esta noche. Fill me with fire. Lléname de fuego. Fill me with the Holy Spirit. Lléname con tu Espíritu Santo. Change my life. Cambia mi vida. I die to sin. Muero al pecado. And I give you my life tonight. Y te entrego mi vida hoy. And I believe y yo creo that you died on the cross que tú moriste en la cruz for me. Por mí. Set me free tonight. Hazme libre, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I give you my life. Te entrego mi vida. And by faith y por fe, I step into my destiny. Empiezo a caminar en pos de mi destino. I step into my purpose. Comienzo a caminar en mi propósito. I step into who you say I am. Y camino en pos de quien tú dices que soy. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Espíritu de Dios,
el cielo lo bendiga. Que el cielo lo guarde. Que vayan en paz. Hemos escuchado una buena palabra hoy. ¿Cuántos van bendecidos? Buen viaje a sus hogares. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Buenas noches.